Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. El Ministerio de Ambiente y Energía y el Gobierno de la República otorgan un premio denominado Guayacán, que corresponde al máximo galardón en defensa de la naturaleza. El 2017 este premio fue otorgado a don Alcides Araya Arce, mejor conocido como Alcides Parajeles. Don Alcides, estamos sumamente agradecidos con usted de que haya venido desde Pavoncito de Sierpe a compartir este espacio con nosotros aquí en Conciencia. Bueno, igualmente yo también me encuentro muy agradecido con ustedes por... Don Alcides, usted no es político, usted no es profesional, usted no es empresario, usted es un agricultor que junto con su padre y sus hermanos laboró por muchos años la tierra, todavía lo hace. Usted cazó, usted taló árboles, pero hubo un hecho singular que lo hizo cambiar en determinado punto. ¿Cuándo se dio ese cambio y qué lo motivó a cambiar drásticamente su forma histórica de vivir? Sí, bueno, eso, al ver las grandes injusticias que se hacían con los recursos naturales, con la fauna silvestre, con los bosques, pero desde un principio que yo entré, siendo un huila de 4 años, a esos bosques con mi mamá, y que mi papá quedó trabajando en una compañía bananera y mi mamá se fue para esos lugares. Ahí me llevó, yo iba pequeño. Nosotros viajábamos 4 horas de las fincas bananeras en bote, como cuando íbamos a traer la provisión allá donde mi papá trabajaba. Entonces teníamos que caminar por ese río Sierpes para abajo, para llegar a donde vivía yo con mi mamá. Y algo de lo que a mí no me gustaba desde estando muy pequeño eran viendo las barbaridades que se cometían con los químicos, la compañía bananera. Estoy hablando de hace muchísimos años, 60 y resto de años, por ahí de 68 años, cantidades de peces envenenados de los químicos que tiraba la compañía bananera. Pues es un problema que tenemos actualmente. Sí, la United Fruit Company. Correcto. También la matanza de animales silvestres que hacían cazadores que entraban de las fincas bananeras en motores y pangas de madera, botes de madera, sí, y que dejaban ahí en partes donde en esas épocas, ya hace 68 años, bajaban las manadas de chanchos de monte porque había demasiado animal silvestre y le dejaban a los opilotes ahí para que comieran y llevaban en los botes lo que cabiera. Eso a mí no me gustaba, pensar que era un huila. Yo llegué a las montañas, talé, montier, montier era cazar, pero así como para sobrevivir y ayudarme, ¿me entiendes? Era subsistencia, sí, podemos decir, caza de subsistencia. Sí. ¿Qué lo hizo cambiar? Sí, lo que me hizo cambiar es donde ya veí que lugares que habían muchísimo jaguar ya no habían ni hay ya, como son los humedales del humedal Térraba-Sierpe. Ya, sí, esos sectores de la laguna, bajando todos esos humedales, hay por todos esos lugares de donde yo vivo, el ver que todos los venían matando. ¿Cuándo se hace cambio radical, don Alcides? Sí, el cambio radical puede por ahí de unos 40 años para acá. De ahí fue donde ya yo empecé a pelear a capa y espada, como dicen, porque todo lo venían determinando. Y una de las pruebas son las fotografías que tengo, sacadas por cámaras, de estas cámaras trampas. Y en veces el logro de sacar con una camarita que ando ahí, ¿sí? De donde los animales silvestres se van recopilando, se van, como ligera, como buscando cómo salvarse en áreas que tengo yo. Hagamos una especie de resumen, sí, de los principales problemas que tienen ustedes en la península de Osa, sí, actualmente. Sí. Actualmente hay deforestación ilegal. Hay deforestación ilegal, hay cacería ilegal. Es un problema muy serio. Un problema serio, pero viene otro que es una catástrofe por completo. Es donde las organizaciones de grandes narcotraficantes vienen comprando las propiedades. Y como decir a mi persona, y no solo a mi persona, a más de un campesino, leyes del Estado costarricense está intentando quitarlos todos los derechos. He sido un defensor allí, soy defensor hasta este momento, seguro que hasta que yo muera. Pero la pienso mucho cuando mis hijos, que ya son hombres de uso y razón, los quieren quitar los derechos. Entonces no digo que no me vaya a tocar que tener que llegar a vender esas propiedades, porque yo de hambre no me puedo morir, y de donde me quitan todos los derechos. Entonces los narcos vienen valiéndose de esa oportunidad y esa gran represión que hay en contra del campesino. Entonces un campesino, si allí no se le dan títulos de propiedad u derechos que tenga un campesino para poder que le paguen servicios ambientales, tiene que entregarle a esa gente, pero todo lo vienen comprando ellos. Eso es un problema, un problema extremadamente serio. Contaminación, sí, como hablábamos, sí. ¿Hay problemas serios de contaminación en los ríos actualmente? Sí, en los ríos. Eso para nadie es un secreto. Por parte de las compañías grandes. Sí, de compañías grandes y organizaciones del narcotráfico. Ahorita que salió en 7 días, no hace mucho, un reportaje en 7 días, y estaban presentando de donde estaban drenando la laguna grande de Sierpes. Ahí vinieron unas autoridades y sacaron una ternerita, una vaquita ahí pintada, y salieron diciendo que eso lo estaban haciendo los campesinos. No, los campesinos vendieron allí y son grandes narcotraficantes los que están drenando la laguna Térraba-Sierpe. Okay. Permíteme hacer una pausa y ya continuamos con esta descripción de lo que está ocurriendo en la península de Osa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el señor Alcides Parajeles, acreedor del Premio Guayacán 2017 por parte del MINAE y el Gobierno de la República. Don Alcides, usted viene desde Pavoncito de Sierpe, un lugar donde aparentemente están las 6 especies, digo aparentemente porque hay unas 2 especies de felinos que últimamente no se registran en esta zona. Concretamente, ¿qué hace usted para proteger estas 6 especies de felinos en su finca, en su propiedad, en su vecindario? Bueno, sí, lo que yo hago es defenderlos, como repetía a capa y espada, que no los maten. Son incalculables. ¿Por qué se mata un jaguar? Explíquenos por qué algún ser humano puede tener la intención de matar un jaguar. Bueno, el jaguar, he conocido que los matan por diferentes motivos. Hay monteadores que ellos los mataban hace muchos años, cuando habían bastantes, y a mí no se me olvida, los mataban porque para ellos era como un premio sacar lo que se llama la piel de un jaguar. ¿Y eso se vende antes allá? Se vendían, ahora es un delito muy grande. Exacto. Hace muchísimos años se vendían, ahora no, ahora es un delito. Pero por esa parte conocí matándolos. Por otro lado, monteadores, grandes cantidades de monteadores. Era un perro muy famoso, el perro que corría un jaguar, lo encaramaba o lo plantaba, y ahí llegaba el monteador y lo tiraba. Ese era un perro muy famoso, ya. Hoy día también se matan por el asunto de que hacen daños, cazando cerdos, cazando ganado, cazando animales domésticos, infinidades de veces por hambre, porque por la mano del hombre, con las armas de fuego, han ido matando todas las especies con lo que ellos se alimentan. Las presas. Entonces ya con hambre por eso lo matan. Y más de uno, el que han matado ahí, así de esa manera, porque ellos hacen daño. Usted nos trae algunas fotos que me gustaría que mostráramos. Esto es Pavoncito, es su propiedad. Eso es donde yo vivo, ahí está. Eso está rodeado en puro bosque. Cerca del río Sierpe. Sí, cerca del río Sierpe. Ahí es donde yo vivo. Qué belleza. De ahí es una hora a caballo para salir donde agarro bus, rodeado por puro bosque. ¿Una hora a caballo? Sí, una hora a caballo. No hay, para no hay acceso en vehículo. No, 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 ahí solo en bestia. Y aquí tiene otra de un manigordo, también su propiedad. Sí, sí. Este es un manigordo, este es una casita que hay metida entre la montaña, que ahí la tengo para que ellos lleguen. Cuando hay mucho mal tiempo o temporales y ellos la están viendo fea, a pesar que son animales silvestres que viven en la montaña, ellos van y se meten ahí, se refugian ahí. Y tenía la de un jaguar también, ¿verdad, don Martín? Sí, sí, aquí está la de un... Esta es la de un jaguar que querían matar y se le puso una trampa para ponerle un collar. Al frente de donde está ese jaguar está una trampa y allí había un chanchito metido, pero él no se quiso meter porque es de los pocos que quedan y están arisquísimos. Yeah. No, no se metió en la trampa. Entonces, originalmente, si quiere la bajamos, don Alcides, sí. Originalmente se mataban para vender las pieles. Anteriormente ahora se mataban. Por el impacto que tienen estos animales en animales domésticos. Sí, exactamente. Es una la razón. Okay. Sí, sí. Ustedes como ambientalistas, como defensores de fauna y flora, se han enfrentado, han puesto denuncias en diferentes instancias. A mí me interesaría que usted nos comente cómo le ha ido a usted con la respuesta de las instituciones, si ustedes han recibido cierto tipo de amenazas por parte de la gente que han denunciado. Si han contado con apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales. Coméntenos de toda esa parte de conservación que ustedes realizan en la zona, don Alcides. Bueno, pues yo voy a hablar de lo que yo hago. Correcto. Porque yo soy honesto en decirle la verdad. Yo, donde he contado con apoyo, son de amigos míos que viven aquí en San José. Ya. Allá muchas de las... o hablemos de mi persona, cuando yo recibo amenazas a muerte de vecinos que los tengo ahí muy cerquita, entonces casi no puedo hablar de apoyo de muchos vecinos. Hay unos que no me apoyan porque tienen miedo, ellos le temen a las amenazas y muchas veces a las autoridades locales de allá que guardan represalias en contra de uno que denuncia, porque eso para nadie es un secreto. En las instituciones hay autoridades que quieren trabajar y hay otras que son inútiles. Y esas que son inútiles, los que hacen es que se agachan y se ponen en contra de uno que denuncia. Usted ha estado en la Sala Constitucional, usted ha estado en la Asamblea Legislativa, en el Tribunal Ambiental. ¿Cuál ha sido la respuesta de todas esas instancias con respecto a sus denuncias, don Alcides? Bueno, hay problemas muy serios, porque a pesar que yo soy una persona que todo el tiempo ha vivido ahí entre la montaña, pero también he aprendido mucho. Relacionado a la naturaleza, he aprendido muchísimo. Ya. Creo que es una de las mejores escuelas que pueden haber de alguien que se crió allí, en esos bosques, viendo las barbaridades que se están haciendo y peleando. Porque no desaparezcan todo. Sí. Entonces, lo que le quiero decir es que no he aprendido mucho. Para mí es decepcionante cuando yo tengo que venir aquí donde un ministro, venir a la Asamblea Legislativa. He llevado diputados allá. Yo no soy mezquino, yo hablo las cosas como son, como cuando fue este señor, don Claudio Monge. Ese anduvo cuando querían matar este jaguar y no habían autoridades que quisieran poner la cara. Yo sí estaba poniendo la cara para que no lo mataran y enfrentándome a los cazadores. Pero qué vergüenza da cuando habiendo autoridades locales no van al grano. Sí. Cambiando de tema un poquito, don Alcides, usted es beneficiario del pago de servicios ambientales, ¿verdad? Y también del Fondo de Biodiversidad Sostenible. La gran mayoría de la gente que nos están viendo, don Alcides, no tiene idea de qué es esto. Coméntenos estos dos rubros. ¿Qué es esto de pago de servicios ambientales? Bueno, ese es muy importante, de estos que me están pagando ahorita de biodiversidad, algo así. Sí, es muy... ¿Ese viene de Fonafifo? No, no, ese no lo paga Fonafifo. Ellos trabajan y hacen gestiones ahí con Fonafifo, pero el dinero es de esta otra organización. Ya. Ya. Y algo de lo que me gusta con esta otra gente que me están pagando ahí ahorita, es porque estas gentes sí manejan un control mejor que el de Fonafifo. Yeah. Ya. Pero usted le pagan por mantener el bosque intacto. Sí, sí, o sea, por lo que yo he estado haciendo. y no es tanto ya solo el bosque, sino que todos estos animales silvestres que están en la finca, todos esos cuentan. Claro. En cambio, para Fonafifo entiendo que es solo que cuiden el bosque nada más, como que los animales silvestres, a lo poquillo que yo entiendo, como que no les interesa mucho. Sí, como que no interesa mucho. Déjeme hacer una segunda pausa, ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos con el señor Alcides Parajeles, quien ha recibido el premio Guayacán 2017. El pasado 24 de agosto, casualmente, recibió usted este premio. Don Alcides, usted no es profesional, dijimos, usted no es investigador, pero usted es un gran colaborador de proyectos de investigación de las universidades públicas, particularmente en la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Coméntenos cuáles son sus aportes en estos proyectos de investigación. Bueno, los aportes míos es, como quien dice, darle seguimiento a los felinos, darle seguimiento a las especies con las que se alimentan los felinos, porque si ellos no tienen alimento no tienen vida, sí. No, ocurre lo que usted comentó, que salen por animales domésticos, sí, y generan un problema, porque los dueños se organizan para matar a los felinos. Para matarlos, sí. También le doy mucho seguimiento a lo que se llaman, creo que se excretan. Las heces. Sí, las heces de los felinos. Claro. Que, bueno, entonces usted colecta heces, sí, y las envía a estas universidades. Sí, a estas universidades. Para diferentes tipos de análisis. Sí, de análisis, de estudios. Claro. Cámaras, sí, trampa. Sí, cámaras, o sea, trampa. ¿Hay cámaras trampa en su propiedad? Hay cámaras trampas, sí, hay cámaras trampas. ¿Qué tipo de información recibimos nosotros de una cámara trampa? Bueno, la información es que yo logro de mandar fotografías con esta gente que colaboran conmigo con llevar esas cámaras trampas, ¿sí? Para, como quien dice, con esas cámaras trampas, como que dice, donde yo vivo, sé que ahí lo que habitan son dos jaguares, un jaguar mediano y un jaguar grande. Ya, sí, eso es por medio de esas cámaras trampas. De otra forma no tendría. De otra forma no. Pero no también usted tiene, sí, el manejo de las huellas. Sí, usted, el manejo de las huellas. Usted nos trajo una huella, tal vez si la levantamos, sí, sí, así, aquí está. La mostramos a la cámara. Esta es la huella de un jaguar, de uno de los más grandes que he logrado verle yo huellas allí. Ese día de casualidad, ya amaneciendo se logró de ver. Veníamos a caballo, cuando se iba a topar con nosotros, nosotros vamos para afuera y ya él viene para adentro cuando se rebulló en el puro camino limpio, como a unos 10 metros. La puede bajar, Mercedes. Sí, como a unos 10 metros de distancia. Entonces, vieron la huella y también vieron el animal. Sí, se vio el jaguar donde se rebulló. Entonces, ¿y esta otra huella? Esta es, que también está en fotos, los papaces de un puma chiquitito, recién nacido, que por cierto están las fotos también de donde llegaba la mamá de esta puma, y de un solo me casó dos cerdos. Ahí están las fotos de los dos cerdos casados, y donde estoy yo señalando, ya, sí, estaba parida. Que eran suyos, sí, si quiere la bajamos. Sí. ¿Cuál es la reacción de los vecinos? Ya usted comentó un poco, pero ¿cuál es la reacción de los vecinos ante esta problemática ambiental que sufren ustedes en la Península de Osa? Tala, cacería, contaminación. ¿Algunos, por su ejemplo, se han sumado a lo que usted hace? Sí, soy honesto en decirle la verdad, eso lo tengo documentado, eso lo tengo documentado, de donde veo unos señores más ahí, bastante mayores, nada más que ellos tienen miedo. Cuando hay cualquier asunto, ellos me llaman, y el que sale a ponerle el pecho a las balas soy yo, porque los señores tienen miedo, más aún unos amenazados a muerte, ya, sí, y hay un cierto asunto ahí que yo en veces lo analizo, y ha habido gente que me dice, señor, nosotros aquí, en estas tierras, como amor por lo que hay aquí en la naturaleza, no tenemos. ¿El por qué? porque si los quitan los derechos, ¿quién va a cuidar y quién se va a regar? Aquí un cazador, lo mate que anda monteando bien armado, dice, de donde uno no tiene derechos. Y más de uno me salen atacando, más de uno me han atacado. Va con decirme, señor, no se meta en eso, porque usted lo que está buscando es que lo maten más rápido. Y de donde usted no sabe si a cualquier momento lo sacan de aquí, porque aquí en esta reserva no se le conocen derechos ni a gente viejísima. Empecemos con usted, me dice, que llegó siendo un huila, mucho menos otros que habíamos llegado más después. Entonces, por ese lado, hay mucha gente que eso lo catalogo como un gran problema. Más aún, un chofer de bus que se acaba, que lo acaban de matar en un choque, los que viajan para Puerto Jiménez, así me lo dijo un día. Aquí la gente le tiene odio, aquí a estos lugares, y están por necesidad porque no les quedan para dónde irse. No tienen otra. Sí. ¿Qué sintió usted al recibir este galardón, don Alcides? Comparta, tal vez si la exhibimos aquí en la cámara. Sí. Usted lo recibió el 24 de agosto. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cree que es más que merecido haberlo recibido? Bueno, sí, porque sí voy a hacer una salvedad ahí. Yo he luchado por los recursos naturales porque he hecho lo que se llama conciencia en un ser humano, una cosa que nace del corazón. Tal vez no porque se me dio un premio o un reconocimiento, porque lo que nace del corazón... Si quiere lo ponemos en la mesa, sí. Sí, es un asunto que, como le dijera, que yo... la experiencia y el tiempo y reconociendo lo que es la naturaleza me ha hecho llegar ahí. Claro que sí, lo reconozco, que me da fortaleza, me da fuerzas. Porque motivación eso, a seguir adelante. Sí, protegiendo los animales, sí, porque hay gentes, la flora. Veo que hay gentes que reconocen y que valoran mis esfuerzos y los riesgos de mi vida, porque en todos estos asuntos he ponido en juego mi vida y la sigo poniendo en juego. Claro que sí. ¿Qué desafíos nos quedan pendientes? Ya casi se nos va el tiempo, don Alcides. ¿Qué desafíos, qué retos tenemos nosotros en la península de Osa, particularmente Pavoncito de Sierpe, donde usted vive? Bueno, los retos que quedan ahí es como quien dice... El día que me entregaron eso, así se lo dije al señor ministro y así lo dije ante todos los que estaban ahí, el presidente de la República y todos, que pedían más apoyo por parte de las autoridades, que les agradecía mucho ese reconocimiento, pero que sí les pedí apoyo. Y respuestas más a corto plazo. Y respuestas más a corto plazo, sí, porque me maltrata mucho el ver que ya tengo 72 años de edad, que ya ahorita me muero, yo siento agotamiento, pero que hay una... familia que queda sin respaldo, sin apoyo. Y sin apoyo. Bueno, eso que sirva de motivación también para los entes gubernamentales, de que definitivamente tienen que acompañarlos a todos ustedes en estos procesos de lucha, que son procesos irreversibles. O sea, cuando se nos va un jaguar es para toda la vida, cuando se corta un árbol es para siempre. Sí. Y para grandes problemas de los seres humanos, ¿verdad? Porque estamos viendo la factura que está sacando la naturaleza. Así es. Un abrazo muy solidario. Bueno. Mi mayor sentimiento de empatía con lo que usted hace. Y adelante, don Alcides, no hay que desmayar y ojalá que sus vecinos a muy corto plazo se unan en las luchas de ustedes. Sí. Muchísimas gracias, don Alcides, de nuevo por venir desde Pavoncito de Sierpe. Sumamente agradecidos. Igualmente, yo con ustedes. Gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros aquí en Conciencia. Continúen, por favor, con la programación de Canal UCR.